Muy buenos días a todas y todos ustedes, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, la Dirección de Fortalecimiento Docente, la Coordinación Estatal de Formación Continua y la Coordinación Estatal de la Estrategia Nacional de Lectura a través del Programa Estatal de Lectura Zacatecas Lee, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en el marco del centenario luctuoso del poeta zacatecano Ramón López Velarde. Bienvenidos a la conferencia magistral titulado Recordando a López Velarde, impartida por el primer actor Carlos Bracho. Y bueno, antes de iniciar, agradezco a la autoridad educativa que nos acompaña esta mañana, al maestro Luis Hugo Núñez Bermúdez, coordinador estatal de la Estrategia Nacional de Lectura, a quien saludo con gusto y cedo el uso de la imagen y la voz para que nos brinde su mensaje. Muchas gracias, maestra Selene. Buenos días a todos. Es un honor compartir con ustedes, maestros y maestras de Zacatecas, este importante espacio académico de reflexión y diálogo, al igual que con quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas y medios digitales. Por lo cual agradecemos su distinguida presencia en este ciclo de conferencias en homenaje a la memoria, vida y obra del mayor de los poetas de México y de la patria, el zacatecano Ramón López Velarde. Gracias a todos por acompañarnos. Me es grato ser portador y extender a todos ustedes el saludo cordial y afectuoso de la maestra María de Lourdes de la Rosa Vázquez, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, quien me encomienda la agradable tarea de invitar a todas las figuras educativas de educación básica a conocer y reconocernos en la monumental obra literaria de Ramón López Velarde por medio de la lectura de su poesía y prosa, de las múltiples interpretaciones, análisis, crítica y estudios históricos, literarios, entre otros realizados en torno a su legado y sobre él mismo, así como para ser partícipes en los diversos actos educativos, académicos y culturales para conmemorar el centenario de su aniversario luctuoso en el presente 2021, año de Ramón López Velarde, poeta de México. Hoy nos convoca a las autoridades educativas y docentes un proceso formativo vinculado al logro de los objetivos y acciones transversales en los ejes de formación y persuasión de la Estrategia Nacional de Lectura, orientados estos al fomento de la práctica lectora desde la concepción sociocultural, mediante esta actividad de lectura en voz alta y de conocimiento de la cultura escrita a través de la conferencia magistral, recordando a Ramón López Velarde, que impartirá el reconocido maestro Carlos Bracho. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación del gobierno del Estado de Zacatecas en este significativo homenaje a nuestro ilustre poeta nacional desde Zacatecas, capital americana de la cultura 2021. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, maestro Luis Hugo Núñez Bermúdez, por acompañarnos esta mañana y por todo el trabajo realizado en pro del fomento a la lectura. Y bien, este año 2021 ha sido nombrado el año de Ramón López Velarde debido a su centenario luctuoso. También celebramos 100 años de uno de sus poemas más emblemáticos, La Suave Patria. Estos eventos han sido pretexto para que no solo los zacatecanos, sino todos los mexicanos ideáramos un sinfín de actividades culturales, académicas y artísticas que tienen como propósito acercarnos a la vida y obra del poeta. La Secretaría de Educación de nuestro estado ha hecho lo propio y aprovechó para que maestras, alumnos, padres de familia, administrativos y sociedad en general tuviéramos la oportunidad de recordar y disfrutar a través de los conocedores de su obra, en este caso de nuestro invitado Carlos Bracho, que a lo largo de su carrera ha difundido la vida y obra del poeta de todos, Ramón López Velarde. Maestro, bienvenido. Nos honra muchísimo el poder disfrutar esta mañana de todo lo que usted va a compartir con nosotros. Y bien, usted decía que no necesitaba presentación, yo así lo creo. No necesito leer una semblanza para que todas y todos ustedes, amigos que nos están viendo, sepan quién es el maestro Carlos Bracho. Adelante, maestro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todas y a todos ustedes que han sido tan amables y que tienen el corazón bien puesto para recordar a Ramón López Velarde.
Y bueno, pues señoras y señores, quiero decirles que él nace el año de 1888, un 15 de junio, en Jerez, Zacatecas, y fue bautizado como José Ramón Modesto López Velarde Berumen. Y en 1900 ingresa a estudiar en el Seminario Conciliar de Zacatecas. En 1902, su familia pasa a vivir en Aguascalientes y Ramón continúa allí sus estudios. Hacia el año de 1903, inicia su relación sentimental con Josefa de los Ríos, que en sus poemas ella será Fuensanta, y a la que conoció en los viajes que Ramón hacía a Jerez. En el año de 1905, escribe el poema más antiguo que de él se conoce, Aún imposible. Me arrancaré, mujer, el imposible amor de melancólica plegaria, y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible. Iré muy lejos de tu vista grata, y morirás sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno se extingue la llorosa serenata. Entonces, al caer desfallecido, con el fardo de todos mis pesares, guardaré los marchitos azares entre los pliegues del nupcial vestido. Ramón deja el seminario para ingresar en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, donde hace los estudios de preparatoria. En el año de 1906, publica en Aguascalientes la revista Bohemio, junto con Enrique Fernández Ledesma, Pedro de Alba y José Villalobos Franco. En 1908 pasa a San Luis Potosí para estudiar la carrera de Derecho en el Instituto Científico y Literario, que hoy es la Universidad Autónoma. Publica sus primeros textos en El Debate, en Nosotros y en El Regional, en su suplemento Pluma y Lápiz, que publicaba en Guadalajara el licenciado Eduardo J. Correa. López Velarde comienza a publicar con regularidad artículos políticos, prosas y versos de marzo de 1909 a abril de 1912. Elogio a Fuensanta. Tú no eres en mi huerto la pagana rosa de los ardores juveniles. Te quise como a una dulce hermana y gozoso dejé mis 15 abriles cual un ramo de flores de pureza entre tus manos blancas y gentiles. Humilde te ha rezado mi tristeza, como en los pobres templos parroquiales el campesino ante la Virgen reza. Antífona es tu voz, y en los corales de tu mística boca he descubierto el sabor de los besos maternales. Tus ojos tristes de mirar inquieto recuérdanme dos lámparas prendidas en la penumbra de un altar desierto. Las palmas de tus manos son ungidas por mí, que provocando tus asombros, las beso en las ingratas despedidas. Soy débil, y al marchar por entre escombros, me dirige la fuerza de tu planta y reclino las sienes en tus hombros. Nardo es mi cuerpo y su virtud es tanta que en tus brazos beatíficos me duermo como sobre los senos de una santa. Y
quien me otorgara en mi retiro yermo tener, Fuensanta, la condescendencia de tus bondades a mi amor enfermo, como plenaria y última indulgencia. En 1910, López de Larde, junto con algunos de sus amigos, se une a la causa maderista. Y cuando Francisco I. Madero es aprehendido y llevado a San Luis Potosí, el poeta lo conoce, excursiona con él por los alrededores de la ciudad y actúa como su defensor. ¿Y acaso colabora en la redacción del Plan de San Luis? Del seminario. Hoy que la indiferencia del siglo me desola, sé que ayer tuve dones celestes de contino, y con los ejercicios de Ignacio de Loyola, el corazón sangraba como al dardo divino. Feliz era mi alma sin que estuviese sola. Había en torno de ella pan de hostias, el vino de consagrar, los actos con que Jesús se inmola y tesis de Boecios y de Tomás de Aquino. Amor a las mujeres. Apenas rememoro que tuve no sé cuáles sensaciones arcanas en las misas solemnes, cuando brillaba oro de casullas y mitras en aquellas mañanas en que vi muchas bellas colegialas, el coro que a la iglesia traían las monjas teresianas. Hermana, hazme llorar. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsútil enjúgueme los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni para qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. En 1911, el 31 de octubre, Ramón López Velarde obtiene su título de abogado en San Luis Potosí. Y en 1912 se traslada a Venado, San Luis Potosí, como juez y hace su primer viaje a la Ciudad de México y comienza a colaborar en La Nación, órgano del Partido Católico Nacional. Y López Velarde publica prosas en su sección Vidrios de Colores. En 1913 regresa a San Luis Potosí, donde escribe semanalmente para El Eco de San Luis, la serie denominada Renglones Líricos, bajo el seudónimo de Tristán. Y en 1914, empujado por la tormenta revolucionaria, se traslada definitivamente a México. El adiós. Fuensanta, dulce amiga, blanca y leve mujer,
dueña ideal de mi primer suspiro y mis copiosas lágrimas de ayer. Enlutada que un día de entusiasmo soñé con decorar, prendiendo en la alborada de las nupcias, en el gran nobiliario de tu pecho, una fecunda rama de azahar. Dime, ¿es verdad que ha muerto mi quimera y el idólatra de tu palidez no volverá a soñar con el milagro de la diáfana rosa de tu tez? Así interrogo en la profunda noche, mientras las nubes van cual pesadillas lóbregas y gimen a distancia unos huérfanos sin pan. De las cercanas torres baja el fúnebre son de un toque de difunto, y Fuensanta clama en un gesto de desolación: ¿no escuchas las esquilas agoreras? Tocan a muerte por nuestra ilusión. Me duele ser cruel y quitar de tus labios la última gota de la vieja miel, mas el cadáver del amor con alas con que en horas de infancia me quisiste, yo lo he de estrechar contra mi pecho fiel y en una urna presidirá los lutos de mi hogar. Hemos callado porque nuestras almas están bien enclavadas en su cruz. Me despido. Ella guía llevando en un trasunto de evangelio en las frágiles manos una luz. Pero apenas llegados al umbral, suspiro de alma en pena o soplo del espíritu del mal, un golpe de aire mata la bujía. Aúlla un perro en la calma sepulcral. Fue así como Fuensanta y el idólatra nos dijimos adiós en las tinieblas de la noche fatal. Y miren, señoras y señores, el 7 de junio de 1914, en El Mundo Ilustrado, José Juan Tablada se refirió en su crónica a un nuevo poeta, Ramón López Velarde, que le había enviado algunos poemas manuscritos. Y Tablada escribió: sigo leyendo otros versos manuscritos del mismo autor, con la creciente emoción de encontrar un nuevo astro que se revela con sencillez y con sencillas músicas y fragancias encantadoras. Son los versos de López Velarde: flores de prados campesinos, claveles de macetas que abriéndose sobre los viejos tiestos de Talavera, arden entre la penumbra de nuestros hondos corredores coloniales. Su perfume recuerda el aroma que exhala los herbarios de Francis Jam. Francis Jam era un poeta francés perteneciente al movimiento simbólico. Y en 1915 escribe para varios periódicos y revistas de la Ciudad de México. En 1916 se publica su primer libro, La Sangre Devota, editado por Revista de Revistas. Miren, uno de los primeros juicios de singular perspicacia y que se escriben acerca de la poesía es la de Julio Torri, que redacta en unas líneas lo siguiente: con elegante portada de Saturnino Herrán, publica nuestro excelente amigo López Velarde un tomo de poesías. Las hay en La Sangre Devota muy bellas, que recuerdan vagamente el panteísmo de Francis Jam. Otras, de originalidad no rebuscada, delatan al poeta
descubriendo su camino y que empieza a dominar los recursos de su arte. López Velarde es nuestro poeta de mañana, como lo es González Martínez de hoy y como lo fue de ayer Manuel José Otón. Nuestros parabienes al autor de Sangre Devota, obra en que se han ocupado los críticos de varias publicaciones periódicas, suceso que nos ha sorprendido muy gratamente. Y esto nos quita el placer de dedicar mayor espacio al libro de López Velarde. Sí, sí, esto que dijo Torri es maravilloso, pero recuerden también que López Velarde, con su libro, con este libro, anunciaba una poesía libre, personal y sobre todo imprevisible. Nuestras vidas son péndulos. ¿Dónde estará la niña que en aquel lugarejo, una noche de baile, me habló de sus deseos de viajar y me dijo su tedio? Gemí el vals por ella y ella era un boceto lánguido, unos pendientes de ámbar y un jazmín en el pelo. Gemían los violines en el torpe quinteto. E ignoraba la niña que al quejarse de tedio conmigo, se quejaba con un péndulo. Niña que me dijiste en aquel lugarejo, una noche de baile, confidencias de tedio, dondequiera que exhales tu suspiro discreto, nuestras vidas son péndulos, dos péndulos distantes que oscilan paralelos en una misma bruma de invierno. Y en 1917, señoras y señores, muere en el Valle de México el 7 de mayo Josefa de los Ríos, después de una larga enfermedad. López Velarde escribe de esa segunda versión de La Sangre Devota, que fue la mujer que dictó casi todas las páginas, y en una carta escribió: soy doliente de una larga e intensa pasión. En el reinado de la primavera, a Josefa de los Ríos. Amada, es primavera. Fuensanta, es que florece la eclesiástica unión de la cuaresma. Hay un alivio dulce en las almas enfermas, porque abril con sus auras les va dando la sensación de la convalecencia. Se viste el cielo del mejor azul y de rosa la tierra. Y yo me visto con tu amor. Oh, gloria de estar enamorado. Enamorado, ebrio de amor a ti, novia perpetua, enloquecidamente enamorado, como 15 años, cual pasión primera. Y con la dicha de palomas que huyen del convento en que estaban prisioneras y se van lejos bajo la promesa azul del firmamento y sobre la florida de la tierra, así vuelan a verte en otros climas, oh santa, oh amadísima, oh enferma, estos versos de infancia que brotaron bajo el impacto y el imperio de la primavera. Mi prima Águeda, mi madrina, invitaba a mi prima Águeda
a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo. Y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, ay, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Me estás vedada tú. ¿Imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Me está vedado cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje, tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible, hecha fantasma que renuncia al viaje. Despertarás una mañana gris y verás en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético, y ante el funerario aviso gritarás las 5 letras de mi nombre con voz pálida y floja, y yo me hallaré ausente de tu final congoja. ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente. El campanero me contó el campanero esta mañana que el año viene mal para los trigos, que Juan es novio de una prima hermana rica y hermosa, que murió Susana. El campanero y yo somos amigos. Me narró amores de sus juventudes y con su voz cascada de hombre fuerte, al ver pasar los negros ataúdes, me hizo la narración de mil virtudes y hablamos de la vida y de la muerte. ¿Y su boda, señor? Cállate, anciano. ¿Será para el invierno? Para entonces. ¿Y si vives aún, cuando su mano me dé la muerte? Campanero, hermano, haz doblar por mi ánima tus bronces. Es de 1909. Bueno, otro. Y pensar que pudimos.
y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera muerto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos bailando, balsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias, ver las cintilaciones del zodíaco sobre la sombra de nuestras conciencias. En 1916, López Velarde publica su segundo libro, Zozobra. Es que los versos me dejan sin aire. Su segundo libro, Zozobra, en edición de México Moderno, que es, era el nombre de la revista literaria más distinguida de aquellos años. Y es, hay que decirlo y señalarlo, y lo sabemos, ese libro de su madurez poética. Y el poeta cuenta 31 años. El licenciado Ramón López Velarde abre un bufete asociado con el licenciado Francisco Martín del Campo en Avenida Madero 1 de la Ciudad de México. Tu palabra más fútil. Magdalena, conozco que te amo, en que la más trivial de tus acciones es pasto para mí, como la miga es la felicidad de los gorriones. Tu palabra más fútil es combustible de mi fantasía y pasa por mi espíritu feudal como un rayo de sol por una umbría. Una mañana en que la misma prosa del vivir se tornaba melodiosa, te daban un periódico en el tren y rehusaste diciendo con voz cálida, ¿para qué me das esto? Y estas cinco breves palabras de tu boca pálida fueron como un joyel que todo el día en mi capilla estuvo manifiesto. Y en la noche sonaba tu pregunta, ¿para qué me das esto? Y la tarde fugaz que en el teatro repasaban tus dedos, Magdalena, la dorada melena de un chiquillo y el prócer ademán con que diste limosna a aquel anciano. Y tus dientes que van en sonrisa ondulante cual resúmenes del sol, encandilando la insegura pupila de los viejos y los párvulos. Tus dientes en que están la travesura y el relámpago de un pueril espejo que aprisiona del sol una saeta y clava el rayo férvido en los ojos del infante embobado que en mi cuna vegeta. También yo, Magdalena, me deslumbro en tu sonrisa férvida y mis horas van a tu saga, hambrientas y canoras, como va tras el alma por la holgura de un patio regional el cortesano séquito de palomas que codicia la gota de agua azul y el rubio grano. Que sea para bien.
Ya no puedo dudar. Diste muerte a mi cándida niñez, toda olorosa sacristía, y también diste muerte al liviano chacal de mi cartuja, que sea para bien. Ya no puedo dudar. Consumaste el prodigio de sin hacerme daño, sustituir mi agua clara con un licor de uvas, y yo bebo el licor que tu mano me depara. Me revela la síntesis de mi propio zodíaco, el león y la virgen. Y mis ojos te ven apretar en los dedos como un haz de centellas, éxtasis y placeres, que sea para bien. Tu palidez denuncia que en tu rostro se ha posado el incendio y ha corrido la lava. Día último de marzo, emoción, aves, sol. Tu palidez volcánica me agrava. Ganaste ese prodigio de pálida vehemencia al huir con un viento de ceniza de una ciudad en llamas. ¿O hiciste penitencia revolcándote encima del desierto? ¿O quizá te quedaste dormida en la vertiente de un volcán y la lava corrió sobre tu boca y calentó tu frente? Oh, tu reveladora, que traes un sabor cabal para mi vida y la entusiasmas, tu triunfo es sobre un montón de satiresas y un coro plañidero de fantasmas. Yo estoy en la vertiente de tu rostro, esperando las lavas repentinas que me den un fulgurante gozo. Tu victorial y pálido prestigio ya me invade. Que sea para bien. La mancha de púrpura. Me impongo la costosa penitencia de no verte en días y días, porque mis ojos, cuando por fin te miren, se aneguen en tu esencia como si naufragasen en su golfo de púrpura, de melodía y de vehemencia. Pase el lunes y el martes y el miércoles, yo sufro tu eclipse, oh criatura solar. Mas en mi duelo, el afán de mirarte se dilata como una profecía, se descorre cual velo paulatino, se acendra como miel, se aquilata como la entrada de las piedras finas y se aguza como el llamín de la celda de amor de un monasterio en ruinas. Tú no sabes la dicha refinada que hay en huirte, que hay en el furtivo gozo de adorarte furtivamente, de cortejarte más allá de la sombra, de bajarse el embozo una vez por semana y exponer las pupilas en un minuto fraudulento a la mancha de púrpura de tu deslumbramiento. En el bosque de amor soy cazador furtivo. Te has hecho entre dormidos y tupidos follajes como se acecha un ave fúlgida, y de estos viajes por la espesura traigo a mi aislamiento el más fúlgido de los plumajes, el plumaje de púrpura de tu deslumbramiento. Señoras y señores, ustedes saben que José Luis Martínez, el gran
escritor nuestro en el libro editado por el Fondo de Cultura Económica de 1971, decía: Ramón López Velarde concertó y cristalizó nuestro moderno sentido y espíritu de la nacionalidad. Él nos reveló con su prodigiosa sensibilidad imaginativa las sombras y el secreto de nuestro corazón y de nuestros sentimientos. Y miren con qué termina esto José Luis Martínez. Su obra es el punto de partida de nuestra poesía moderna. No me condenes. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. Llamábase María. Vivía en un suburbio y no hubo entre nosotros ni sombra de disturbio. Acabamos de golpe. En su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? El reloj de la sala desgajaba las 8. Era diciembre y yo departía con ella bajo la limpidez glacial de cada estrella. El gendarme, remiso a mi intriga inocente, hubo de ser al fin forzoso confidente. María se mostraba incrédula y tristona. Yo no tenía traza de una buena persona. ¿Olvidarás acaso, corazón forastero, el acierto nativo de aquella señorita que oía y desoía tu pregón embustero? Su desconfiar ingénito era ratificado por los perros noctívagos en cuya algarabía reforzábase el duro presagio de María. Perdón, María, novia triste, no me condenes. Cuando oscile el quinqué y se abatan las 8, cuando el sillón temezca, cuando ululen los trenes, cuando trabes los dedos por detrás de tu nuca, no me juzgues más pérfido que uno de los silbatos que turban tu faena y tus recatos. Mi corazón se amerita. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Yo lo sacara al sol como lengua de fuego que se saca de un ínfimo purgatorio a la luz. Y al oírlo batir su cárcel, yo me anego y me hundo en la ternura remordida de un padre que siente entre sus brazos latir un hijo ciego. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Placer, amor, dolor. Todo le es ultraje y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. Mi corazón leal se amerita en la sombra, es la mitra y la válvula. Yo me lo arrancaría para llevarlo en triunfo a conocer el día, la estola de violetas en los hombros del alba, el cíngulo morado de los atardeceres, los astros y el perímetro jovial de las mujeres.
Mi corazón leal se amerita en la sombra. Desde una cumbre enhiesta, yo lo he de lanzar como sangriento disco a la hoguera solar. Así extirparé el cáncer de mi fatigadura. Seré impasible por el este y el oeste. Asistiré con una sonrisa depravada a las ineptitudes de la inepta cultura. Y habrá en mi corazón la llama que le preste el incendio sinfónico de la esfera celeste. La lágrima. Encima de la azucena esquinada que orna la cadavérica almohada, encima del dolor empedernido de yacer como imberbe congregante, mientras los gatos erizan el ruido y forjan una patria espeluznante, encima del apetito nunca satisfecho de la cal que demacró las conciencias livianas y del desencanto profesional con que saltan del lecho las cortesanas, encima de la ingenuidad casamentera y del descalabro que nada espera, encima de la huesa y del nido, la lágrima salobre que he bebido. Lágrima de infinito que eternizaste el amoroso rito. Lágrima en cuyos mares goza mi áncora su náufrago baño y esquilmo los vellones singulares de un compungido rebaño. Lágrima en cuya gloria se refracta el iris fiel de mi pasión exacta. Lágrima en que navegan sin pendones los mástiles de las consternaciones. Lágrima con que quiso mi gratitud salar el paraíso. Lágrima mía, en ti me encerraría debajo de un deleite sepulcral, como un vigía en su salobre y mórbido fanal. Bueno, señoras y señores, López Velarde contó siempre con grandes amistades que lo distinguieron. Enrique González Martínez, Rafael López, José Juan Tablada, Manuel Horta, muchos, muchos. Ay, ay, se me acaba la voz, qué barbaridad, porque López Velarde, dame más de tu alma, inúndame con tu calor para decir hormigas. Es fastuoso este poema, hormigas. Qué barbaridad. Hormigas. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos cual se olvida en la arena un gélido bagazo, y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca,
que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba flama saliéndose de un horno en una turbia fecha de cierzo gemebundo en que ronde la luna porque robarte quiera. Ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tósigo y cauterio. ¡Ay! Se quedó uno sin aire, ¿verdad? ¡Qué maravilla es la poesía de Ramón López Velarde! Ya voy a terminar, ¿eh? Unas 5 horas más. Miren este, escúchenlo. Si soltera agonizas. Amiga que te vas, quizá no te vea más. Ante la luz de tu alma y de tu tez, fui tan maravillosamente casto, cual si me embriagara la vejez. Perdón, lo repito, ¿eh? Esta parte, miren, ante la luz de tu alma y de tu tez, fui tan maravillosamente casto, cual si me embalsamara la vejez. Y no tuve otro arte que el de quererte para aconsejarte. Si soltera agonizas, irán a visitarte mis cenizas, porque ha de llegar un ventarrón color de tinta abriendo tu balcón. Déjalo que trastorne tus papeles, tus novenas, tus ropas, y que apague la santidad de tus lámparas fieles. No vayas, encogido el corazón, a cerrar tus vidrieras a la tinta que riega el ventarrón. Es que voy en la racha a filtrarme en tu paz, buena muchacha. El sueño de los guantes negros. Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada de invierno y lloviznaban gotas de silencio. No más señal viviente que los ecos de una llamada a misa en el misterio de una capilla oceánica. A lo lejos. Y de súbito me sales al encuentro, resucitada, y con tus guantes negros. Para volar a ti, le dio su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Al sujetarme con tus guantes negros, me atrajiste al océano de tu seno, y nuestras cuatro manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho, como si fueran los cuatro elementos de la fábrica de los universos. ¿Conservabas tu carne en cada hueso? El enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros. Oh, prisionera del Valle de México, mi carne de tu ser perfecto, quedarán ya tus huesos en mis huesos, y el traje
el traje aquel con que tu cuerpo fue sepultado en el Valle de México y el figurín aquel de pardo género que compraste en un viaje de recreo. Pero en la madrugada de mi sueño, nuestras manos en un circuito eterno, la vida apocalíptica vivieron. Un fuerte, como en un sueño, libre como cometa, y en su vuelo la ceniza, y del cementerio gusté cual rosa. Este gran poema, recuerden estas pequeñas pausas que hice, es que es ilegible en el original, pero es maravilloso. Y es de 1921, póstumo. Bueno, pues miren, yo diré también que el 19 de junio, 1921, a la 1:20 de la madrugada, 4 días después de cumplir 33 años, Ramón López Velarde muere en el departamento que ocupaba su familia en Avenida Jalisco 71, hoy Álvaro Obregón, asfixiado por la neumonía y la pleuresía. Y como lo sabemos, el último poema que corrige para la imprenta es La Suave Patria. Por instrucciones del presidente Obregón, José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, dispone los funerales por cuenta del gobierno, a iniciativa de Juan de Dios Bojórquez, Jesús B. González y Pedro de Alba. La Cámara de Diputados se enluta por 3 días en homenaje al poeta. Su féretro es conducido a la entrada del Paraninfo de la Universidad Nacional. Qué triste será la tarde cuando a México regreses sin ver a López Velarde. José Juan Tablada. Carlos Pellicer dedica su primer libro, Colores en el Mar y otros poemas, a la memoria de mi amigo Ramón López Velarde, joven poeta insigne, muerto hace 3 lunas en la gracia de Cristo. En 1963, ¡ay, qué bueno que me da la tos al final! Al cumplirse 75 años de su nacimiento, por decreto del presidente López Mateos, sus restos son trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Señoras y señores, muchas gracias, perdón, pero pues López Velarde me inunda y luego me hace trastabillar, pero espero que hayan quedado ustedes satisfechos. Gracias, adelante, adelante. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Estamos compartiendo los comentarios y pues todos nos comparten su sentir de gratitud por estar escuchando estos poemas en su voz, por supuesto, y pues todos hablan de la excelente interpretación que usted realiza de estos versos. Sobre todo tenemos aquí muchos comentarios de diferentes municipios del estado, pero también de otros, del municipio de Jerez, donde dicen que qué bonito es estar esta mañana escuchando a su poeta Ramón López Velarde y en la voz del maestro Carlos Bracho. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, tenemos por aquí algunos comentarios y preguntas que nos realizan. Una de las preguntas que yo quiero hacerle de manera personal es que sabemos que usted ha dedicado mucha de su trayectoria a promover la lectura, y no solo al poeta Ramón López Velarde, sino a otros poetas, a otros escritores. Pero en referencia a este poeta, ¿qué ha significado para usted ser portavoz de la obra de este poeta zacatecano? Ah, muy bien, pues bueno, recordamos, más bien recuerdo, y lo había comentado hace un momento, yo vengo del taller literario de Juan José Arreola, y uno de nuestros poetas,
que nos llenó el alma y la vida, y al estudiarlo, fue López Velarde. Cuando hacen el proyecto para la película de Val sin fin, me llaman a mí, evidentemente. ¿Por qué? Por mi cercanía con la poesía de López Velarde. López Velarde ha sido para mí, pues, una parte fundamental, y lo he puesto y he dado charlas y conferencias a lo largo de mi vida para que López Velarde siga reinando en el reino de la poesía, y edito libros. Por ejemplo, doy el www.hermanosdelatinta.com, es una revista dedicada a la poesía, y allí grandes escritores han dado sus comentarios sobre los grandes poetas y evidentemente sobre Ramón López Velarde. O sea, vivo plena y totalmente, y estoy inspirado en, cuando yo escribo, pienso siempre en López Velarde. ¿Por qué? Porque allí me crié, en el taller de Arreola. En fin, hay muchas cosas al respecto, pero eso es algo importante en mi vida, López Velarde. Muchísimas gracias. Por ahí, maestro, también nos preguntan si existieron otras musas para Ramón López Velarde, aparte de Fuensanta. Sí, 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 Margarita, muchas. Ojalá, y en otra vez yo pueda hacer una conferencia como esta, en donde hable de lo que él escribió de como periodista. Recuerden que él escribió artículos políticos, muchos, muy importantes, y allí también en el Minutero y en otras grandes publicaciones habla de las mujeres que de una manera o de otra tuvieron algo que ver con su pasión por su amor. Pero Fuensanta, pues, fue un punto culminante, pero sí tuvo evidentemente muchas admiradoras y admiradores. Él fue admirador de muchas mujeres, sí, muchas. Oiga, maestro, por aquí me mandan una pregunta que también para mí ha sido una duda que he tenido. Dice que si la obra de Ramón López Velarde tiene un carácter premonitorio respecto a su muerte. A mí se me hace como si Ramón López Velarde hubiera estado escribiendo sabiendo que iba a morir, o parte de su obra fuera siempre con este sentido de premonitorio respecto a su muerte. Toda su poesía se respira y habla de los fantasmas y habla de la muerte, porque el poeta, un ser sensible, la poeta, una mujer sensible, los poetas son sensibles, y todos saben que se nace para luego morir. O sea, no están pensando, sí, poéticamente en la muerte, pero no hay más que una referencia a ella. Evidentemente, ya saben todos que se van a morir. Él no sabía que el día que se iba a morir, esto es evidente. ¿Por qué? Porque unos días antes de que le dé la pleuresía, la neumonía, sale de una fiesta y se una tormenta terrible, y lo pone y lo postra en la cama y lo hace que fallezca esa enfermedad, la pleuresía. O sea, él no sabía que iba a morir. Repito, le hablan a la muerte. Yo, en lo particular, que tengo muchos libros también de poesía, si me creen, yo estoy lleno de calaveras, me encantan las muertes, me estoy lleno. Aquí donde vean, tengo calaveras donde no sé si se vean aquí. Estoy por donde vean, todo el estudio, calaveras, me encanta la muerte. No sé si voy a morirme mañana, igual López Velarde, no lo sé que me voy a morir,
lo cual me tiene sin cuidado. Por eso hay que, como López Velarde, en La suave patria, que es su último poema, La suave patria, que ya hablaremos de este gran poema, él le habla allí a la mujer, la hace mujer a la patria, porque la mujer es la dadora, la mujer es la dadora de vida, la patria es la dadora de vida. En fin. Oiga, maestro, nos hacen otra pregunta también referente, bueno, similar a la de las musas. Decía que sí, además de Fuensanta, había otro amor de Ramón López Velarde. Creo que eran varios, ¿verdad? Sí, Margarita. Creo que leí Margarita también. Ajá. Bueno, dedicado a Margarita, porque él cuando rompe con Margarita, pues es el poema que leí hace un momento. En fin, sí, él, como todos los hombres somos muy débiles, estamos siempre enamorados de las mujeres. La mamá de uno, no sé si a López Velarde le decía la mamá, pero bueno, dice, ay, ves pasar una escoba y la sigues. O sea, los poetas y las poetas están enamoradas del hombre y nosotros, los hombres, de la mujer, de cualquier mujer. Y López del amor. Claro. Oiga, maestro, nos preguntan también por aquí si podríamos considerar a Ramón López Velarde un poeta maldito. No, hay muchos. Mira, he escuchado a muchos intelectuales en estos días hablar de López Velarde y luego le inventan y le dicen y le. López Velarde. Su vida y su obra es lo que escribió, no lo que van a decir de él. En sus libros, y uno de ellos, las obras pues completas, conocidas en ese momento, es el del Fondo de Cultura Económica de 1971. Debe haber otras ediciones nuevas. Hay que leerlo. O sea, López Velarde ni es maldito, ni tenía sífilis, y esas cosas horrendas que le inventan. Nada, es un hombre de la vida diaria, un hombre común y corriente, nada más que ese común y corriente es la humanidad es común y corriente, y él, a partir de esa tierra, se elevaba con su poesía. No hay que agregarle ni quitarle lo más que lo que diga su poesía. Y repito, he escuchado muchas, perdón que lo diga, estupideces de la vida de López Velarde por muchos disque intelectuales el día de hoy. Él es un grande, está más allá de cualquier apreciación terráquea. Muchas gracias, maestro. Me preguntan por aquí si hay alguno de los poemas. Bueno, yo creo que todos los poemas de Ramón López Velarde que nos compartió son maravillosos, pero ¿hay alguno con el que usted se identifique y que lo sienta como si fuera suyo? Mira, uno de los que más siento es el de Hormigas. Pero es difícil, o sea, en el libro de cabecera yo tendría La suave patria, y en todo caso tendría a todo Ramón López Velarde, porque su prosa, sus artículos políticos, además, acuérdense todo lo que dijo de los políticos, que no quiero repetirlo aquí porque no se trata, pero los pone del asco. En fin, López Velarde es... pues toda su poesía, en realidad. Más bien, yo como actor empiezo, digo, no, este es el bueno, el campanero, o Fuensanta, Dulce Amiga, ay, y me voy enamorando de cada uno de los poemas que voy leyendo. Esa sería la realidad. Cada uno de los poemas que leo es el mejor. Oiga, maestro, por aquí nos comparte el maestro José Luis Guerrero. Ajá. Dice que él estuvo en el Cine Rex en el estreno de Vals sin fin, no, y que él era un niño, dice, que sí. Lo llevó su papá, y ajá, que pues ahí estuvo usted junto con el elenco de la película en el estreno. Imagínense, qué barbaridad.
Ajá. Saludos, maestro, y qué bonito que nos comparte y que tuvo esa oportunidad de poder ver esta película en su estreno. Muchas gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien. Maestro, por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen que cuál sería, desde su punto de vista, también la aportación, pues, que deja ahorita la obra de Ramón López Velarde, tanto a los poetas como también a la literatura actual. Claro, claro. Lo comenté también aquí un poco, y es esto: él con su poesía libre y con su hallazgos y su prodigiosa imaginación, su poesía es imprevisible. O sea, está uno leyendo de la muerte y a lo mejor habla luego del jarro de avenas o de un racimo de uvas. O sea, López Velarde es lo que debe ser la literatura: ameno, imprevisible y profundo. Es la lección que nos da a leer toda su obra. Su obra es, no necesitamos maestros, simplemente el leerla nos determina qué hacer para la prosa, qué escribir para la poesía, cómo escribirla, cómo sujetarse a la belleza del idioma. López Velarde nos dice cómo. Esa es una lección maravillosa, la obra de él. Un poeta, por aquí nos hacían una pregunta que creo que acaba de responder. Dice, ¿puede describir qué inspiraba a Ramón López Velarde, además de las mujeres? Pues yo creo que todo lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Un poeta de lo cotidiano, precisamente, ¿verdad? Sí, acuérdense, todo lo que escribe acerca de las muchachas de Jerez, por eso hay que leerlo todo, completo, ¿no? Yo esta selección que hice son monumentos también, pero pues su obra es muy... No es muy, 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 muy vasta, pero sí son, reúnen en un gran libro esta poesía, y ahí habla de muchas cosas naturales, concretas y de la tierra. Sí, él es un poeta que está con un pie en la tierra y otra en el cielo. Maestro, dice el maestro José Luis Guerrero que tiene esta inquietud, que si hubo para usted, o sea, usted nos comentaba hace ratito que desde que inició a promover la lectura, usted ya había hecho esta propuesta, pues, de la obra de Ramón López Velarde a través de diferentes escenarios, y por eso le llaman a realizar esta película de un vals sin fin. Sí. Dice que si haber interpretado al bardo zacatecano le dejó algo a usted de manera personal, como un antes y un después en su vida o en algún aspecto de su vida, el haber interpretado a Ramón López Velarde. Claro, pues imagínate, yo soy actor que vive sigo el método Stanislavski, no puedo representar, puedo vivir. Entonces yo viví la vida de López Velarde en la película. Al besar o al hablar con Fuensanta, era López Velarde. ¿Por qué? Porque me metí profunda y totalmente, como digo, que ya yo conocía pues toda la historia de López Velarde y todos sus poemas, toda su escritura. Me sentía y viví, repito, en esta película a López Velarde. Yo soy López Velarde, incluso cuando tengo algunas charlas que me llaman de las universidades o casas de la cultura a hablar de López Velarde, me siento y digo, señoras y señores, yo soy López Velarde, perdón, y empiezo a platicar como López Velarde. O sea, me significó para mí vivir esa vida, la vida maravillosa de López Velarde. La viví plena y totalmente en la película y evidentemente me dejó marcado para siempre, porque pues, López Velarde te deja marcado. Si vives una poesía de López Velarde como lectora o como lector, te va a dejar marcada o marcado para toda la vida.
Así es. Oiga, maestro, pues tenemos muchos comentarios felicitándolo por el trabajo que realiza. Todos maravillados con haberlo escuchado esta mañana y tener la oportunidad de escuchar todos estos poemas. Pero la mayoría de los comentarios nos piden, no sé si tenga por ahí usted a la mano, que si podría, para ya cerrar con esta charla, si nos podría regalar un pedacito de La Suave Patria que pudiera compartir para cerrar con todas nuestras amigas y amigos. A ver, déjame. Déjame ver, La Suave Patria. Aquí, La Suave Patria, ¿dónde está? Patria, aquí la tengo, no se vayan. Aquí la tengo. No, yo creo que nadie se quiere ir, maestro, están todos muy contentos de poderlo escuchar, agradecidos por todo lo que nos está compartiendo, así que yo creo que nos esperamos con muchísimo gusto para que pueda usted compartirnos estos versos. Ay, pues, híjole, ¿dónde está? Es que aquí La Suave Patria está, y no la he dicho muchas veces, pero no me quiero aprender ningún poema. Tengo 40,000 años diciendo todo esto, y pues aunque sea del principio, el proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo chuán que remaba la mancha con fusiles. Ay, 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 y pues sigue. Oiga, maestro, muchas gracias. Me sorprenden los comentarios que estamos recibiendo. Nos dicen que si puede volver a recitar Fuensanta. Es como si estuviéramos en un concierto y quieren volver a escuchar las canciones. Me gusta mucho que estén comentando que si puede recitarles nuevamente Fuensanta. Fuensanta, pero ¿dónde quedó? Miren, ¿cómo están las hojas todas tiradas? el que iba pasando, dice. Ay, qué barbaridad, Fuensanta. ¿Pero cuál de todos los de Fuensanta? Yo digo que Hermana Hazme Llorar, yo creo es el que están solicitando. No sé si nos pueden mandar un mensaje porque nada más veo yo Fuensanta. Claro, ¿dónde están tus dientes? Mi corazón se amerita. Están todas tiradas a la mancha de púrpura. Ay, 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 ¿dónde está aquí? Lágrima mía, me llovinaban gotas de silencio, la lágrima, uy, es que son como 70 hojas aquí, el campanero, no. Nuestras vidas son péndulos y no sale. El de Fuensanta. Oiga, maestro, le manda a saludar Lulú Tafoya de Aguascalientes. Sé que muchas gracias. Gracias por compartir. Ajá. Lucy Mesa, Vivía Robles, también. Lucy Pérez de Jerez. También le manda saludos. La maestra Hortensia Hernández dice que una maravilla poderlo escuchar. El maestro Gaspar Guangorena también, Colegio de Bachilleres, también están escuchando y compartiendo esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestros de todos los municipios que nos están acompañando esta mañana. Y pues ya casi a punto de cerrar, yo creo solo esperamos a que el maestro nos comparta un último poema de cierre. Si no es el de Fuensanta, yo creo que cualquiera que nos quiera compartir, maestro, le agradecemos. Yo hablo por la audiencia que tenemos, que yo creo que cualquier poema que nos comparte será muy grato escucharlo. Claro, ay, 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 no lo tengo completo aquí, pero a ver, el adiós. Fuensanta, dulce amiga, blanca y leve mujer, dueña ideal de mi primer suspiro,
y mis copiosas lágrimas de ayer, enlutada que un día de entusiasmo soñé con decorar, prendiendo en la alborada de las nupcias, en el gro nobiliario de tu pecho, una fecunda rama de azar. Dime, ¿es verdad que ha muerto mi quimera y el idólatra de tu palidez no volverá a soñar con el milagro de la diáfana rosa de tu tez? Así interrogo en la profunda noche, mientras las nubes van cual pesadillas lóbregas y gimen a distancia unos huérfanos sin pan. Ya no me acuerdo. Pero, muchísimas pero, gracias, maestro. Ahí queda así como, me faltaba un pedazo nada más de este gran poema. Todos son grandes. Pero estoy muy agradecido con todos los que, y todas las personas que hablaron, todas las amigas, los amigos. Los felicito, felicito a quien hizo posible esta transmisión, a las autoridades que manejan la Secretaría de Educación, a todas y a todos, pues, mi reconocimiento profundo y gracias a todas y a todos por rememorar, por recordar y no olvidar a Ramón López Velarde. Gracias, felicidades. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted, dice don Enrique Rodríguez, que le manda muchos saludos, al igual que muchos otros maestros. Ojalá que muy pronto tengamos la oportunidad de volver a disfrutar. Muchas gracias por deleitarnos con sus lecturas, por ser voz de un sinfín de sentimientos, por ser esta mañana un oasis que nos permitió refrescarnos en palabras bellas, en versos hermosos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este evento, por ser portavoz de promotores de la obra de Ramón López Velarde. Y bueno, pues así damos por terminado el evento de hoy. Agradecemos a todas y todos ustedes su presencia, no sin antes recordarles que ustedes, las maestras y los maestros, son quienes hacen posible que el mundo sea lo que es. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.